Bien, nos encontramos en la Biblioteca Municipal en la presentación de los talleres barriales para todo el distrito. En este momento entrevistamos al señor Ignacio Costa, nuevo director de deportes del Distrito General Alvarado. Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, escuchándote, Ignacio, abrazamos los barrios del distrito. Sí, no, la frase fue lo de la contención social, que bueno, que lo interesante es, me parece, en el término contención, entenderlo como un abrazo, no un abrazo asfixiante, ¿no? Sino un abrazo de abarcativo y de acompañar el desarrollo de las personas. Me parece que la parte de deporte atravesado, como entendido como deporte social, lo recreativo, lo que tiene que ver con el ocio, bien entendido, el aprovechamiento del tiempo para el desarrollo de la persona, es importantísimo, ¿no? Y estar en los barrios, poder llegar, no esperar que la gente de los barrios se acerque a deporte, sino estar presente, es esencial. Ignacio, es importantísimo esto que estás diciendo, además, bueno, ¿cómo has encontrado el área recién asumís? Sí, hace poquitito, hace el miércoles pasado. Bien, Pablo me dejó, tuvimos un par de reuniones y una llamadita de teléfono, me dejó también todo detallado lo que estaban haciendo, así que la idea es continuar todo lo que se está haciendo. Si hubiera si sería necesario reforzar algo, reforzarlo, apuntalarlo y seguir con todo el proyecto, ¿no? ¿Has tenido ya visitas a las demás localidades del distrito, Otamendi, Mechongué, Mar del Sur? Mi idea es estar presente igual que en los barrios, pero no tuve oportunidad. Recién ayer pude acercarme a Mechongué con motivo del aniversario, pero me está quedando pendiente irme a Otamendi y bueno, y estar en los barrios, ¿no? Estar realmente empapado de qué es lo que están haciendo y cuáles son las necesidades y qué se puede seguir aportando. ¿Proyectos a futuro? Principalmente eso. Es muy difícil poder, me parece, proyectar. Ideas hay un montón, pero hay que ver después si son viables, si los tiempos que uno pretende, a veces uno desde la motivación tiene tiempos que son más lentos, y después ver realmente si las ideas que uno tiene son compatibles con la realidad, porque si no, no puedo estar presente y saber cuál es la realidad de cada lugar, lo mío queda en un imaginario que quizás no tiene sentido de ser. Así que por eso, lo más importante ahora, mi preocupación es poder ir a cada uno de los barrios, ver cuáles son las necesidades, qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que surge del barrio también como una necesidad, y a partir de ahí sí empezar a proyectar. Pero todo lo que se estaba haciendo, me sorprendió lo que se estaba haciendo, me parece sumamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.